Hoy vamos a ver 10 mods interesantes para Minecraft, así que quédate hasta el final del vídeo para descubrirlos todos. Empecemos con el top. Exposure es un mod de cámaras muy completo. Tendremos que evidentemente hacer la foto con una cámara, tendremos muchísimas opciones como vamos a ver ahora para retocar cómo se va a ver la foto y además tendremos que hacer el proceso tradicional de hace unas décadas para conseguir la imagen final. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Así que bueno, vamos a sacar la cámara primero. La cámara es esta y vamos a necesitar un carrete para poder guardar las fotos allí. Vamos a necesitar un carrete de estos, uno que pueda hacer fotos en blanco y negro o fotos de color. En este caso yo voy a coger la de color. Vamos a hacer shift con la cámara en la mano y clic derecho y se nos va a abrir este menú. Podremos poner el carrete aquí y después podremos poner un objetivo y demás, ¿vale? Pero para no extendernos lo vamos a hacer así, que es más simple. Y ahora, para abrir el menú entre comillas de la foto, simplemente hacemos clic derecho sin el shift y se nos va a abrir esto de aquí. Si ahora pulsamos shift, vamos a ver lo que nos muestra aquí. Tendremos varias opciones. Primero de todo, podremos modificar el shutter speed. Yo como no sé de fotografía, pues no tengo ni idea de qué es. Luego la distancia focal y la cantidad de fotos que llevamos hechas, ¿vale? Porque en cada carrete solo va a caber hasta 16 fotos. Y luego con esto, el Composition Guide, pues como veis, podemos ir cambiando el modo para ayudarnos a hacer buenas fotos, ¿vale? Y nada, si ahora dejamos el Shift y vamos a hacer la foto, con clic derecho podremos hacer la foto. Como veis, se acaba de hacer. Vamos a hacer otra foto, vamos a hacer otra foto. Con la ruedecita podemos hacer zoom, por ejemplo. Vamos a hacer la foto así, así y tal, ¿vale? Y ahora con escape podremos salir de la cámara. Ahora, para conseguir ver las fotos que hemos hecho, tendremos que otra vez acceder al menú de la cámara, sacar el carrete, ir a una mesa de crafteo, poner el carrete aquí y tres pociones mundanas, ¿vale? Y si os funciona bien, os dará un carrete desarrollado. En mi caso, seguramente está teniendo problemas de compatibilidad con otros mods que tengo instalados para el top, así que por eso no me lo está dando. Pero bueno, voy a coger uno del creativo, simplemente sería este, Developed Color Film, y con una mesa nueva que agrega este mod, que se llama Lightroom, podremos la imagen final, ¿vale? Pondremos el carrete desarrollado aquí, un papel aquí y todos estos colores, y aquí vamos a ver las fotos. Pasemos al siguiente mod. Immersive Aircraft es un mod que agregará vehículos aéreos a Minecraft, y de hecho hay bastantes, como podéis ver aquí. Vamos a ponerlos para que los veáis. Este es el Girodine, luego el Quadropter, que es así más bien un dron, un biplane, ¿vale? Que es así más avión, un warship, ¿vale? Una nave de guerra que, vale, ya veis que es bastante más grande y tiene sus cofres y todo esto. Luego un cargo airship, que es más pequeño para simplemente transportar cosas, y luego un airship, que es como el modelo más simple. Si le damos a la E cuando estamos montados, veis que tiene varias mejoras que se le puede hacer, aparte de un inventario para dejar cosas. Y ahora, pues simplemente pulsando la W para movernos y el espacio, pues podremos empezar a volar. Básicamente, se ve así. La verdad es que está muy bien hecho este mod. Como he dicho, hay muchas más cosas que se le puede agregar, como por ejemplo a los vehículos de guerra se le puede agregar torretas, cañones y todo esto. Gamma Creatures es un mod que agrega bastantes nuevos mobs que nos vamos a encontrar por el mundo y que si derrotamos podremos o bien rematarlos o capturarlos y hacerlos nuestras mascotas. Agrega todas estas criaturas, aparte de todos estos nuevos objetos, evidentemente seguramente pues si aparecerán nuevas estructuras donde podremos encontrar todo esto, ¿vale? Ya veis que agrega bastantes cosas, hasta nuevos minerales, nuevas armaduras. Ahora pues me la voy a poner para que veáis cómo se ve, pero vamos a ver primero algunas de las criaturas que agrega. Primero de todo, el Muba, que es
Pues como un lobo, parece, ¿no? Un Krasu, también un Grudels, ¿vale? Así un pájaro rojo bastante grande. Skino, que es como un dragón de huesos, no sé. Gusnau, un dragón radioactive, un oso radioactivo, ¿vale? Spino, parecen más bien como Pokémon, ¿no? Este bicho raro, no sé qué es exactamente. Y luego el Dogishi, que parece que es marino. Lo dicho, si los matáis estarán inconscientes, ¿vale? Primero de todo, y podréis rematarlos o domesticarlos. Y luego, pues bueno, los podréis alimentar con unas plantas que encontraréis por el mundo. Y también tendréis que tener la montura específica para ese mob. Y ahora, para que veáis, me voy a poner la armadura con el hacha. Me da un efecto especial, como estáis viendo. Y nada, se ve así, básicamente. Me da todos estos. Nada, pasemos al siguiente mod. Fantasía Armor es un mod que, bueno, agrega varias armaduras de fantasía. Como podéis ver, hay todas estas. La verdad es que está muy bien, me voy a probar algunas. Y como veis, cada armadura pues agregará efectos diferentes. Esta es la de Eclipse Soldier. La verdad es que esta me gusta bastante, ya la vi en las imágenes del mod. Luego hay la Dark Lord, muy épica también. Todas están muy bien hechas, la verdad. También hay la armadura del héroe, que es así. La armadura de mago. Como estáis viendo, cada una nos pone un efecto diferente. La armadura de ajedrez, ¿vale? Literalmente se llama así. Chessboard Knight. Sunset Wings, la armadura de Sunset Wings, parece así un caballero oscuro. Y también una armadura o un traje de ladrón, ¿vale? Se llama así, Thief Helmet. Así que bueno, pasemos al siguiente mod porque nos hemos visto ya todas las armaduras. Epic Fight es un mod que agrega algunos movimientos de ataque nuevos, aparte de nuevas armaduras y también nuevas armas. Las armas son estas de aquí, también agrega algunos nuevos libros. Y nada, vamos a ver un poco cómo se ven. La Tachi se ve así, en tercera persona. En primera persona literalmente no se ve. De hecho, ninguna de estas armas se consigue ver en primera persona. Pero bueno, esto. La verdad es que están muy bien los modelos. Esta es ya tan grande que tiene que llevarla así. Y de hecho, se está moviendo más lento de lo normal. Y como veis, pues cada una tiene un ataque diferente. Así, esta forma, ¿vale? La verdad es que lol, esta sí que bastante curioso, se queda así, y luego pues esta sí que ya es más normal la animación. Además, agrega esta armadura, o como se le quiera llamar, que es así como del esqueleto que aparece en el hielo, aparte de que, bueno, también con la mano hace un ataque diferente. Physics Mod es un mod que va a agregar muchísimas físicas a Minecraft. Primero de todo, al romper bloques, pues se va a ver así. De hecho, se puede personalizar, hay un menú súper personalizable. La TNT también, al explotar, pues bueno, se va a ver diferente las explosiones. Como veis, sale todos los bloques aquí disparados. El agua en la versión de pago sí que hay olas. Yo, como tengo la versión gratis, pues no. Luego también, al morir un mob o al morir nosotros, se quedará el cuerpo allí. Lo vais a ver ahora. Se queda el cuerpo aquí parado. Y de hecho, si pasamos por aquí, hasta lo podemos partir en diferentes partes. Se puede configurar también el tiempo que están los cuerpos de los mobs muertos en el suelo. Y también, evidentemente, el tiempo que va a estar nuestro cuerpo o el cuerpo de otros jugadores en el caso de que ganamos la pelea en un PvP. Está muy bien, la verdad, y este mod me gusta porque se puede usar en servidores públicos. No va a pasar nada, ya que es solo estético y es solo del cliente. Para que veáis rápido el menú, tenéis que ir a Options, Physics Settings, y aquí vamos a poder configurar muchísimas cosas. Todo esto está bloqueado porque tienes que tener la parte de pago, ¿vale? Pero bueno, en general ya podemos modificar muchísimas cosas, los mobs. Esto es lo que os decía de que el cuerpo estaba allí en el suelo, los bloques, la manera en que se va a romper. Por ejemplo, si ponemos partículas ya no se va a ver de la misma forma. Ahora
Ahora si rompemos uno, pues veis que son cuadraditos más pequeños y tal, ¿vale? Se puede personalizar muchísimo. Os recomendaría ir menú por menú para tener el juego tal cual como lo queréis vosotros. Deeper and Darker es un mod que agrega nuevos biomas a las cuevas de Minecraft. Como me está costando mucho encontrar todos los biomas, os voy a enseñar las fotos que hay en la página de descarga, así lo vemos más rápido. Hay primero de todo el Phantoms, que se ve de esta forma, con fantasmas. El Echoing Cave, que no carga la imagen. El Echoing Forest, ¿vale? Que es así, se ve muchísimo más bonito. Echo Tree Layer Formation. El Echoing Cliffs. El Other Side Caverns, que se parece como bastante a Phantoms. The Other Side, seguramente están conectados todos estos de aquí. El Ancient Temple, ¿vale? Agrega esta nueva estructura. Ya veis que está muy bien, os recomendaría agregarlo 100%. Aquamirae es un mod que agrega nuevas criaturas, armaduras, armas, entre otros, del mar, ¿vale? La verdad es que me ha gustado muchísimo cuando lo he visto. Vamos a ver ahora, primero de todo, algunas de las criaturas que agrega. ¿Vale? Primero de todo el Mau, que es este bicho de aquí. La verdad es que los modelos de los mobs están muy bien hechos. Luego el Anglerfish, ¿vale? Que evidentemente, pues bueno, ahora se ha muerto porque está fuera del agua. El Mother of Maze, ¿vale? Que como veis es gigante. Captain Cornelia, esto parece ser un mob, exacto. Que entiendo que si lo matas pues te da todo esto de aquí o algunas cosas. O que puedes encontrar en las estructuras donde spawnea este mob. El Tortured Soul, que parece ser como, bueno, otro mob que aparecerá en esas estructuras. Eal, un monstruo gigante. Pinefish, este sí que es muy muy pequeño. Y Golden Moth, bueno, una mariposa dorada, básicamente. Vamos a ver ahora algunas de las armas y algunas de las armaduras cómo quedan. Por ejemplo, la armadura terrible, literalmente se llama así. La verdad es que mola demasiado. Y este arma de aquí, el Fin Cutter, con el Epic Fight, el otro mod que hemos visto, la verdad es que está muy guapo. Te dan diferentes efectos, no lo he dicho, como podéis ver aquí. Ahora vamos a ponernos el Tree Bolt, es así la armadura esta submarinista de los años 50. Y el Helm of the Bindings se ve así, con la con la lanza de coral, ¿vale? Esto, como podéis ver, todo se craftea a base de coral, o al menos parece. Así que bueno, ya hemos visto un poquito el mod, pasemos al siguiente. Marium Soulside Weaponry es un mod que agrega muchísimas cosas, la verdad es que es muy muy completo, como otros mods que hemos visto, y que agrega nuevos mobs, nuevas armas, armaduras y otros ítems, ¿vale? Vamos a spawnear primero algunos de los mobs. Como veis, hay todo esto en el mod, nuevas armas y también armas de fuego, como podéis ver. Pero bueno, vamos a empezar con los mobs. Primero de todo hay el Decaying King, ¿vale? Agrega de hecho estructuras, estos son bosses algunos, estructuras donde va a aparecer los bosses, algunas en el Nether, algunas en el Overworld y tal, ¿vale? Luego el Old Champion Remains, el Frenzied, que es este de aquí, como un demonio, ¿no? Parece. Luego el Returning Knight, la verdad es que todos son gigantes. Remnant, este ya es más tamaño normal. Dark Sorcerer, parece que trabajan juntos, ¿no? Por la estética. Luego el Moderately Sized, Bunny, Familiar Ghost y el Forlorn, ¿vale? Hay como el doble de mobs. Pero para no estar aquí todo el rato con este mod, vamos a ver algunas de las armas. Primero de todo, Genesis Fracture, ya veis que es gigante y ataca, hace un ataque de fuego. Luego el Kirnhammer, que hace un ataque así bastante especial, la verdad. Luego el Translucent Double Edge. Tenemos un arco grande, ¿vale? Frostmourne, que es esta espada de aquí. Y luego ahora empezamos ya con algunas de las armas de fuego. Como veis, pues bueno, dispara fuego. Bueno, serían balas, ¿no? Lo mismo, el Gatling Gun, que sería como eso, un arma, una ametralladora ligera. El Leviathan Axe y el Translucent Sword, ¿vale? Nada, son algunas de las armas, agrega muchísimas más. Agrega nuevos minerales, como podéis ver, unas nuevas armaduras, como por ejemplo esto de aquí. Además, también si nos ponemos esta capa, pues como que vamos dejando el suelo de esta forma y tal. Pasemos al siguiente mod. Simply Swords es un mod un poquito más simple que los otros mods que hemos estado viendo,
diciendo que agrega nuevas armas. Que bueno, he dicho un poquito más simple porque realmente agrega bastantes variantes igualmente, ¿vale? Vamos a ver algunas, bueno, armas y no solo armas, herramientas en general. El Diamond Great Hammer, que la verdad parece bastante potente. El Diamond Longsword, que bueno, es un poquito más larga que la espada normal de diamante. Luego un Sai, que parece una daga así más cortita. El Helbert, un hacha de guerra. Luego un arco, parece. Otra espada de guerra. Un arma bastante especial que tiene esta función que bloquea ataques enemigos. Como veis, pero tiene un cooldown. Y luego The Watcher, que bueno, es una espada también que está bastante guay, la verdad. Y aquí pues tiene unos efectos específicos, ¿vale? Cada arma, pues bueno, estas más simples, ¿no? Pero estas que tienen animaciones y tal, pues sí que tienen efectos especiales, ¿vale? Ha sido un top con mods muy muy completos, así que bueno, si quieres conocer más mods, tienes ahora mismo en pantalla otro top. Nos vemos allí.